para nos distendemos, Adri. Claro que sí. Para recibir a la pareja del año. Sí, vecinos, van a ser vecinos. Porque el lunes arrancan un desafío para sus carreras divino, brillante, porque tiene la historia de un noticiero que justamente ha dejado su sello en las mañanas del 13 de la televisión, porque es el arriba argentinos, es el levantarnos, el momento de llamar a todos para decir arriba y empezar la jornada con la mejor información. Ellos lo van a hacer como los dioses, porque aparte vienen de una historia en TN, en el 13, y ahora lo van a hacer como conductores titulares de Arriba Argentinos, Valeria San Pedro, Nacho Otero, Valeria San Pedro. ¡Bienvenido! ¡Hola! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, querido? Permiso. ¿Cómo andas, chicos? Bienvenido. ¡Qué nervios! Hola, ¿qué haces, Valeria? ¿Hay nervios? ¿Cómo están? Bien. Bien nerviosos. ¿Ensayaron alguna cosa? Hicimos dos ensayos de apertura. Por un cambio en la escenografía y hay que probar un par de cosas. Pero no, lo más movilizante fue la despedida de Marcelo. ¿Ustedes la vieron? Sí, súper emotivo. No había nadie que no estuviera llorando detrás de cámara. Lo tenemos para ver un poquito. Vamos a compartirlo. No voy a conducir más Arriba Argentinos. Este es mi último programa. Voy a pasar a... ya empecé un nuevo proyecto en Todo Noticias, en TN Central. Vivimos en muchos éxitos, fracasos también, muchas alegrías, por suerte, muchas tristezas, la partida de Débora Pérez Volpin. La vida en 19 años, ¿no? Y no me quiero quebrar... ¿Por qué? Porque también les quiero decir, más allá de mi proyecto personal, más allá de que ahora me van a ver todos los días en Todo Noticias, de 18 a 20 horas, que Arriba Argentinos ayer cumplió años. Bueno, cumplió, ya es mayor de edad, tiene 19 años. Bueno, muchos me dijeron, no, pero Arriba Argentino es tu hijo. Sí, mi hijo, en parte mi hijo profesional, ¿no? Pero cumplió 19 años, es mayor edad y va a andar solo. Va a empezar una nueva etapa y va a andar solo y va a ser muy buena porque, ya te digo, el equipo acá es espectacular, las personas que van a conducir, Valeria San Pedro y Nacho Otero, son geniales, vienen con una polenta enorme. Entonces, Arriba Argentinos... Cumplió 19 años, yo dejo de conducir, pero va a seguir. Bueno, súper emocionado, sí. Obviamente. Marcelo, dándoles la posta, ¿no? Sí. Hablaron con él, tuvieron charlas. Sí, hablamos con él. Yo generalmente hablo bastante con él, es una persona que admiro muchísimo. Veo que me mata de Marcelo, que Marcelo se despierta todos los días con la única idea de tener la primicia del día. Es impresionante. Y todos los días de la vida igual. Pero fue muy lindo. Yo era un noticiero que, y lo hablábamos con Vale, yo era un noticiero que miraba cuando me desayunaba con mi hermana. Yo iba para el Iser, dejaba a mi hermana en la escuela y lo miraba desayunando. Era el noticiero que miraba todas las mañanas. Me parece que algo de lo que dijo él es lo que nos atraviesa a todos. A ustedes les debe pasar. Digo, claro. De repente recorres la vida. Yo el otro día haciendo cuentas decíamos, bueno, entré hace 18 años. Cuando veo que dice 19, digo, no. Yo vi cómo hacían la promo de Arriba Argentinos, teniendo 28 pirulitos, recién entrada al canal y viéndolo como era, wow, todo, Débora, claro, también. Débora los carrerones que construyeron. Estar acá ahora fue como esta cuestión que te venís acostumbrando a una carrera en donde vas cumpliendo distintas etapas. Y hay un momento que lo haces de taco, qué sé yo. Yo la calle tengo más barro, chico, y más conurbano. Pero en un momento decís, bueno, esto ya lo sé hacer. Claro. Y de repente te llega un desafío y decís, qué bueno. Pero qué bueno que hayan recorrido toda la calle, que tengas ese barro, porque se nota el aire, la persona que viene y que tiene toda esa carrera como periodista que no... Bueno, lo que pasa es que, viste que en una época se hablaba de el periodismo como que, bueno, hice todo el camino, fui productor, movilero, hasta que llegas a conductor. A mí me parece que no hay etapas a superar, ¿viste? O sea, uno... pero es experiencia. Uno es periodista y es productor y es una manera de pensar. Y lo que cambian son los escenarios. A veces estás en la calle, a veces estás en un estudio. De hecho, nosotros vamos a seguir saliendo a la calle. Es algo que parece... ¿Viste cuando te dicen, bueno, ¿y ahora qué? O sea, cada uno le pone su impronta. Y si nuestra impronta es un poco ese recorrido y ese back,
lo vamos a hacer, vamos a salir a la calle, claro, porque queremos, no queremos perder ese contacto con la gente, claro, que es lo que de alguna manera nos ubica hoy en este lugar. Está bueno, es interesante lo que plantea el escenario, ¿no? El escenario, claro, digamos, te pone en otro lugar, pero vos no dejás de ser quien sos, ni de ser quien fuiste tampoco, y siempre sos periodista, y el combo de saber hacer todo y no dejar tampoco esos lugares. Eso me parece que es súper enriquecedor para el programa que ustedes van a plantear, claro, que es una nueva versión, ¿no? También, es una nueva versión. Ustedes habían trabajado mucho juntos en, digamos, obviamente se han cruzado en distintas. Ahora veníamos haciendo, ella venía conduciendo nuestra tarde, yo venía haciendo ahí la columna política. Claro. Así que en estos meses. Ahí tuvimos 2 meses de corrido juntos todos los días. Pero si no, antes era así, pasillos, claro, habíamos hecho algún reemplazo. Y además, bueno, juntos, para vos varios cambios, porque vos venías de sumarte al programa de Del Moro a la mañana a la radio. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo tomó Del Moro la noticia de que lo tenías que abandonar? Le duraste menos que. ¿Qué pasó? Lo dijo el presidente de Silo. Yo estaba en Blue el año pasado, me fui, me llamó Santiago. Empecé con Santiago, la pasé espectacular. Estás nominado. Al mes y medio, acá hablamos con el amigo que aparte de acompañar a la 100, al mes y medio le dije, che, me pasa esto. Es como chiquita, te trajo suerte. Lo primero que me dijo es, es mal, llamé a Santiago antes que a mi vieja. O sea, que ay, Dios mío. Y me tenías miedo, pánico. No, pero viste. No, para que no se filtre, es una cuestión de privacidad. No, la verdad es que se estaba empezando a, algunos lo estaban empezando a publicar. Claro, que no se filtre. Y entonces digo, la verdad que no da que se entere por otra cosa. No, aparte a Santiago le gusta. O sea, yo lo llamé y lo primero me dijo, ¿y qué vas a hacer? Me dice, es una re oportunidad para vos. O sea, me lo dijo él enseguida. Sí, claro. Así que Santiago es muy generoso. Igual te llegaste a morir. Recontra. Sí. Recontra. Pues tenías dudas antes de sumarte ahí un poquito. Yo tenía dudas en el sentido de que uno siempre tiene dudas, porque yo en Blue conducía y digo, bueno. Claro. Parte de un equipo. Pero la locos. Verdad, mira, yo te digo algo. A mí en estos 2 meses que estuve con él, me sirvió para mostrarme ahora como soy yo. Antes me costaba romper un poco el personaje del tipo que da las noticias. Me sirvió, me sacudieron un poco, me despeinaron un toque. Claro. Y gracias con Eliana Guercio compartiste, ya se había tomado ya su sabía ruta. Ido, ah, ya sabía, claro. Y te dijeron cuando entraste, cuídate de Dieter Mida, que ya se limpió. <la mía>. Lo que se tiene que cuidar de Dieter Mida son los comerciantes que le saca canje constantemente. Constantemente. Sí, no para. Qué vale, brava, es una gran compañera. Sí. No, me llevo raro. Vale, ¿y vos? Siendo mamá de nuevo, ¿hace cuánto? ¿Poquito? 8 meses, 9 cumplió. Ay, ayer cumplió 9 meses, evidentemente, mi Martina. No te gusta dormir, porque entre un bebé de 8 meses y arrancar tan temprano a la mañana, pero dormir hay algo, es algo que dijiste, no, no me cuesta. Bueno. O sea, no es algo que me asuste. Viste que es un horario en donde entre las cosas que evaluás es el madrugón. A mí no me cuesta. Naturalmente me levanto históricamente a las 6 de la mañana, porque tuve muchos años haciendo este horario en la calle, pero no lo padecía. Y, viste, bueno, una de las cosas que hablábamos con Nacho en la previa es cómo te preparás. Saca el teléfono, me muestra 10 alarmas que se ponen. ¡Ah! Cada 5 minutos una. A mí me porque el teléfono no una vez y yo ya estoy arriba. Claro. Despierto a la tercera alarma, pero las otras 7 son barreras. Y que tengan distinto sonidito, ¿no? Sí, va cambiando la melodía, pero si no, no te despertás. ¿Vos vivís solo, Nacho? No sé, tu vida. No. Estoy casado, tengo 2 hijos. Dos. León de 5 años. Y tenés uno chiquitito. Y Alba de 9 meses. Alba, ¿no? Y Alba y Martina van a ser amiguitas. Por ¿Nacieron juntas? Sí, prácticamente. Sí, estamos luchando con el colecho. Estamos proponiendo hacer la reunión de producción en un kinder. Con chicos. Sí, sería lo más lógico. Bueno, hay trabajos que tienen guardería, así que está bueno. ¿Y tu chiquito más grande? 12. Ahí, bueno, hay reclamo ahí un poco. De mamá que no está o no. No, en realidad la maternidad me agarró de grande, por supuesto por elección, pero en otra etapa completamente distinta. Y entre otras cosas, tiene 12, entonces está en la suya, está en el teléfono, está con los amigos. Conecta con la hermana de manera espectacular, pero no me reprocha el. De hecho, cuando le digo, me reservé, se durmió, vamos a hacer algo juntos. No, mamá. Ya está. O sea, tenés de 12, varón. Sí. Y la nena de 9 meses. En el medio, relax. En el medio, la vida, chicos. Claro, la vida, Perfecto. Fuiste. Noticia, digo, también saliste mucho en los medios y se te entrevistó mucho por un cambio físico importante que hiciste el último año, los últimos 2 años. 45 kilos. ¿Bajaste 45 kilos con la dieta keto o con dieta el tratamiento keto? Y ayuno intermitente, las dos. Combiné las dos. ¿Cómo resultó? En 8 meses lo pude bajar. Pasó hace 2 años ya. Sí, claro, o hace sea tiempo lo, largo. Lo, claro. No, pero le quiero decir que digo eso porque lo mantuve en el tiempo. Claro. A ver si se habla del tema. Ahí están los dos Nachos. Esa los dos Nachos. Los dos Nachos con la misma camisa en una sierra y el otro no. Pero bueno, a mí lo importante, obviamente uno se puede ver como quiere y demás. Pero hay veces que son cuestiones de salud. Yo tenía
33 años y tomaba 7 pastillas. Claro, sos muy joven para ese para servicio. El hígado graso. Porque el por temas de salud, para concretamente. Para el colesterol, claro. Para la presión, ya tenía prediabetes. ¿Cómo todo fue eso mejoró? Se fue. Se fue directamente. ¿No tenías medicación? No. ¿Cómo fue tu clic? Bueno, para el pelo, pero eso ya no puedo hacer. No tiene que ver con la dieta. ¿Cómo fue el clic de tomar esa decisión? Porque es importante. Mira, un día me desperté y no me podía parar de la cama. Claro. Porque tenía vértigo. Y fue todo un proceso que empezó cuando nació León, mi primer hijo. Yo sabía que había algo que la estaba pifiando. Cuando me lo pusieron en brazos, yo lo dije. Lo primero que pensé fue, no me puedo morir. Fue como, claro. ¿Viste? Sí, un momento de muchísima alegría, pero también como que me la responsabilidad. Me choqueó muchísimo. Y ahí empezó todo un proceso que después terminó con... En el medio pasó la pandemia. León nació en 2019. Y un día de octubre de 2020 no me podía parar de la cama. De un vértigo. Y bueno, fue como el cric. Como que dije, claro, bueno... Decir, acá tengo que tomar cartas. Y vos lo asociaste enseguida con el peso, eso. Yo lo asocié con un montón de cosas que con hábitos no saludables. Entre ellas, el peso. Porque yo también estaba muy aletargado, ¿viste? Como que me sentía muy, muy quieto. Lo que pasa es que es una cadena, empecé, digamos. Empecé como a activar en un montón de cosas. Fui mejorando el peso de a poco. Durante 2021 tuve un montón de dietas que fui probando hasta que di con la que me hizo bajar de peso a principio de 2022. Claro, principio de 2022. Y fue eso acompañado con actividad física. ¿Vos? Tenías una vida sedentaria. Más allá de la mala alimentación, además se acompañaba con una vida, sedentaria, ¿no? Sí, vida sedentaria, pero además mal hábito y demás. Todo, obviamente, lo fui acompañando con profesionales, con nutricionistas, claro, con médicos clínicos. Es como una cadena. Cuando tenés sobrepeso, también te cuesta más la actividad física. Claro. Cuando empezás a hacer actividad física, a la vez tenés menos ganas de comer. No, ¿sabes cosas qué? Que no están buenas. Yo a la vez, cuando veo esa foto, yo también veo ahí al Nacho de 2021 y me da orgullo de que ese Nacho haya entrado a los gimnasios. Porque muchas veces, cuando tenés tanto sobrepeso, claro. El tema es el primer paso, es el activar. La vos, de repente, entras a un gimnasio y te miran de costado. Claro. ¿Entendés? Sí. O sea, o viene alguno, viste, y te dice, uy, pero pará, esto para tu peso, no, mandate la otra que es para una máquina más grande. ¿Viste? Y la verdad es que en ese momento hubo que ponerle garra. Por eso, cuando lo veo con cariño, porque el que entró al gimnasio fue ese, ¿no? El que salió. Claro. Vos decís que ese día del equilibrio, del vértigo, también te sentías aletargado. ¿Había algo de lo anímico también que te estaba afectando durante la pandemia? ¿Estuviste muy bajoneado? Sí, mal. A mí me pegó mucho. A los periodistas nos llegaban, seguramente mucho, ustedes también. Sí, claro. A nosotros nos llegaba un parte con muertos diarios. Sí, claro. O sea, y de repente lo normalizamos. A ver, hubo gente que la pasó obviamente, un millón de veces peor, que perdió gente, que perdió familia. Yo, por suerte, en ese lado no me tocó. Pero sí naturalicé algo que fue el constante hablar de la muerte, ¿viste? Claro, muy fuerte. Y eso te pasó factura. Me pasó factura, sí, porque yo pensaba que era algo que... Era de esas personas que pensaba que no se iba a morir. Claro. Y de repente... Bueno, tiene que ver con lo que pensaste cuando nació tu primer hijo. Claro, fueron los dos, vos fíjate, fueron dos eventos. Tu gran miedo era ese, y lo hablabas todos los días. Fue un evento particular. Generalmente uno, cuando nace un hijo, se da cuenta de que la vida pasa. Sí, claro. Te sacude todo. Y también fue la combinación con una pandemia, que fue como una crisis existencial global, en simultáneo. Claro, obvio. Entonces, y en ese momento en pandemia, viste que, bueno, también había mucha desinformación en una primera instancia. Y se decía, claro, que las personas que tenían sobrepeso estaban dentro del grupo de riesgo. Claro. Entonces eso también te debe haber asustado, ¿no? Hipertensión, prediabetes. Claro. Todo. Tenías y todo sobrepeso, lo que... Claro. Ya estamos hablando no de unos kilitos de más, estamos hablando de 45 kilos de más. Claro. Y la mirada de... 135, pensé. Claro. Y la mirada de la afuera, ¿cómo cambió después al nuevo Nacho, suponte? ¿Sentiste que cambia mucho? ¿Que tenemos el ojo muy puesto en el cuerpo? Sí. En lo hegemónico seguramente cambia. Claro. En la mirada hegemónica. Mirá, a mí me pasaba, te cuento algo muy, muy particular. A mí me pasaba con el tema de la ropa. Yo no me podía comprar ropa. Claro. Y vos salís a comprarte ropa y te deprimís porque de repente entras como en una... Te dicen, no, para vos no tenemos talle. Claro. Y salís y la verdad que no salís a correr después de eso. Salís a comer más. Claro. Te deprimís. Total. ¿Entendés? Claro. Bueno, también hablar un poquito de Valeria San Pedro, que es una mujer que ha trabajado mucho, que tiene el oficio del móvil, de la calle, de ser cronista, y con un carácter. Me has atendido. Oh. Y con un carácter. Oh, un carácter. Este momento es impoluto. Es el archivo que nos encanta, porque ella la mandan a buscar billetes de 5 pesos que quedaban sobrados.
migrantes. Ay, la mandan a la calle porque dicen, era justo que había que canjear los billetes por la moneda. Ese resto te lo da como el oficio de muchos años. Y además, conoces a los del piso. Entonces te ofenden, no es que venís con dos minutos. No es que venís a patotear. Pero estaba cruzada. Entonces, sí, pero estuve varios días cruzada. Entonces, de repente, cuando te mandan a hacer, yo ya hice frío, calor, pescado en la Pascua. El primer bebé del año. Entonces, en el helado, el día del helado, el día del helado. Son las notas que nadie quiere hacer y siempre hace el cronista, ¿viste? El trabajo sucio. Y estaba podrida, mirá. Me quema. Bueno, y de estos hay un montón. Casi 10 por persona se calcula. Esperá que tengo el dato, ustedes seguramente lo tienen, pero yo me lo anoté acá. 459 millones de billetes de 5 circulando a esta altura todavía. Pero no hay 459 millones de monedas de 5. Y este va a ser el gran problema en algunas semanas cuando me vuelvan a mandar acá para ver de qué manera se las arreglan los comerciantes para dar el vuelto, por ejemplo. Seguro que si el último día nadie los cambió, va a haber otra vez cola para cambiar un billete de 5 y decís, no, lo pego en el cuaderno y que quede recuerdo en la biblioteca. Claro, no está mal tener uno de estos de recuerdo, ¿no? Yo me voy guardando. Claro. No saben la cantidad que tengo. ¿Cuál tenés? Con los años uno va acumulando. Para, y tenemos la. Yo ya me hice de una monedita. No, esta es. Esa es la de 5, pero muy bien. Te viniste con todo, ¿vale? Ahí tenés todo listo. Ahí. Y pero escúchame, y sí, porque esta nota, si no, ¿cómo la remás? Si no tenés moneda, billete, buena onda, voy a ¿sabes qué? Escucha otra que la del calor. Ahí está. Otra que la del calor. Escúchame, a Rayan. Te entrego a San Martín, te pido una Rayan. Ahí está, acá atrás, la reconocen por el. Por el arbolito, se ríen ustedes, sí. Ríanse. A Marcela Tiner, ¿viste? Pero con la peor de las horas. Para, le quiero mandar un beso a los productores, porque en una época yo les bajaba todas las notas. Entonces era, pero esto, pero escúchame, me acuerdo una vez, porque esta es graciosa, pero tengo un par. Me acuerdo una vez que me mandan a, viste que ahora todos los policiales tienen videíto. Sí. Entonces, son todos parecidos. Y entonces voy, Garín al fondo, no sé qué. Y era que le habían robado un celular. Pero digo, no hubo empujón, no hubo motochorro, no hubo arma, no hubo nada. Le arrebataron el celular. Y digo, ¿y si eso lo dice el conductor? Vamos a Valeria San Pedro, le arrebataron el celular. ¿Yo qué digo? Sí, eso mismo, ustedes. Sí, claro. No, pero anda igual. Y entonces hice mi show, ¿viste? Y así. Claro, no había adelante historia. Estudio. Claro. Y mirá, también le puede pasar esto a Valeria, el muchacho estaba lindo y ella quisiera la casa, mirá. Y el tema es que pasan los coches, pasan a fondo, ¿viste? Y le entra a la gente el agua a la casa y... Y bueno, yo soy el único que puede venir a hacer algo. Yo vivo acá a mitad de cuadra. ¿Puedes mostrar? ¿Cómo entró el agua a mi casa? Sí. ¿Vamos? Recién parida. Protagonista pasiva. Esto se viralizó sin mi intención. Recién parida era. Así. Hace poco, recién vuelta de la licencia. Claro. Tenía buen cuerpo, pero era medio lento. No. Pero si yo no dije nada. Recién parida y puerpera, ahí no hay filtro. No. O sea, puede no haber nunca filtro, pero ahí menos que nunca. No, claro. Es imposible. No, pero además yo cero, ¿viste? Sí. Impertérrita. Claro. Chicos, ¿qué hay que contar a la gente a esa hora de la mañana cuando se le dice arriba argentinos? ¿Qué va a pasar el lunes? Mira, va a pasar que un poco, ¿viste? A la mañana yo le digo el horario de las dudas, ¿viste? Si te acostaste pensando en un problema, todo te parece más grande a esa hora. No sabes bien dónde estás, qué día es. Todo parece ¿Qué más funciona, grande. Que no funciona. Claro, y todo parece más grande, ¿viste? Entonces, un poco llevar de la mano a quien nos está viendo y contarle más o menos qué es lo importante, qué se tiene que poner y por dónde tiene que salir. Recoger un guante histórico del programa que ya sabemos todos que es Arriba Argentinos, con un enorme desafío, pero también informar un poco esto, descontracturar y darles los buenos días. Abrir la ventana, mostrarles los servicios y sí que se vayan de casa con la información. Así que es un poco eso. Buenísimo. Tienen una gran productora periodística, entre otras, que Silvana Mato, que es amiga. Genial. Se va a llevar por el mal camino. O sea que Nacho entró como pasante cuando estábamos con Chiche Helun en Radio Mitre y nos conocimos con Nacho. Se viene el sobrino de Luis Otero. 2011. Y era un fuego, Nacho, cuando llegó.
Era una manteca. Pero uno se mantenía en sus cabales. No, pero siempre muy correcto. Muy correcto, pero los ojos se iban. Esperaste que me casara. Ahora, ¿vos nunca sospechaste esto que te está confesando Rodrigo? Estábamos todos enamorados. Chicos, éxito el lunes. Lo mejor, vecino. Gracias. Ay, qué fuerte, che. Eso era pasante. Yo tampoco. Que pase. Bueno. Que pase.